Señor amado. Bendecimos esa palabra preciosa que tú traes en esta noche, Señor bendito, para la gloria de tu nombre, que dé el fruto que tú esperas en nosotros, Señor. Declaramos, Señor, que esta tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que dará el fruto esperado en cada uno de nosotros, oh Rey. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que tú uses este vaso, Señor bendito, para bienestar de tu pueblo, Señor, para edificación de tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo vamos a leer una vez más. Dice la palabra del Señor: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: porque lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo: oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Jabes, el nombre Jabes significa dolor o hacedor de tristeza. Yo no sé si usted lo tiene ahí, pero Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza. Yo creo que, amados, este hombre hizo una poderosa oración. Yo creo que la palabra de oración que él levantó no fue una simple casualidad, sino que él sabía lo que él estaba pidiendo al Señor. Él era consciente de todo lo que él estaba pidiendo al Señor. Y esta oración, si usted la busca, amados, está en medio de una historia de genealogías. Y usted, antes y después de esta historia, usted va a encontrar nombres, nombres y nombres y nombres. Así que si usted alguna vez está en búsqueda de algún nombre, que a veces estamos buscando, ¿y qué nombre le pondré a mi bebé que viene? ¿Y qué nombre le voy a poner? Usted se puede ir ahí. Hay nombres, bueno, para dar y regalar. Y en medio de todo esto, el escritor hace un parón y dice: pero, dice, por cuanto lo di a luz en dolor, y él invocó el nombre del Dios de Israel. Mire, hace un parón solo para contar la historia de Jabes. ¿Por qué? Porque ese hombre dice que él era ilustre entre todos sus hermanos. Hay algo aquí que me llama la atención, y mire, ilustre significa, viene del hebreo 13:35, de la palabra kaved, numeroso, rico, honorable, noble. Kaved, numeroso, rico, honorable, noble. Amén. ¿Sabe? Este hombre era un hombre noble. ¿Usted ha conocido alguna vez a un hombre noble, a un hombre honorable? Y que aparte es que no solo que era rico, amado, porque usted sabe que la palabra del Señor dice que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un rico de pronto puede estar inclinado su corazón solo al dinero. Pero aquí la palabra nos deja notar, nos hace ver, amados, que él no solo tenía bienes, no solo era rico, no solo era honorable, sino que era una persona noble. O sea que para que él fuera escuchado por Dios, tenía algo más que solo dinero. ¿No le parece a usted? Tenía algo más que solo el prestigio de ser de pronto uno de los más apoderados de la región. Él tenía algo más, y ese algo más era la fe que él tenía en el Dios de Israel. Y también esta historia nos puede traer a memoria también, si usted me acompaña, a Génesis 35:18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Génesis 35:18, dice: y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Estamos hablando de Raquel, que dice que cuando ella estaba en dolor, estaba en su lecho de muerte, ella llamó a su hijo Benoni, que quiere decir hijo de dolor o hijo de aflicción.
Pero hay algo que a mí me llama la atención en estas historias que se parecen. Me llama la atención en que, miren, no importando cómo haya sido su nacimiento, cómo hayan de pronto maldecido su nombre, porque les pusieron unos nombres que, bueno, el uno significaba doloroso, tristeza, y el otro el hijo de mi dolor, el hijo de mi aflicción. Usted imagínese, hermanos, con esos nombres. Y usted ya sabe, amados, que en ese tiempo el nombre señalaba el destino de la persona. Pero con estos dos hombres, por la fe que ellos tenían, por quienes ellos fueron delante del Señor, ese destino fue cambiado a un destino de bien y de bendición por poner su mirada en Dios. Y no solo eso me llama la atención en este versículo, sino que dice, pero su padre lo llamó Benjamín. O sea que mire la importancia de la bendición de un padre, la importancia de la declaración, de las palabras que un padre declara sobre un hijo. O sea que puede romper, porque la madre también tiene una autoridad espiritual sobre los hijos. Pero mire la autoridad del padre, que él viene y rompe lo que la madre impuso y cambia su nombre y cambia su destino. ¿Sabe? Volviendo a la historia de Jabes, dice la oración de Jabes, que él hace esta poderosa oración. Dice: oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Sabe, este hombre conocía al Dios que le estaba invocando. Este hombre conocía quién era su Dios. Yo no sé, amado, ¿usted conoce a su Dios? ¿Usted conoce al Dios que sirve en esta casa? ¿Usted lo conoce? Es maravilloso conocer al Señor, porque cuando conocemos a nuestro Dios, nos da la libertad, nos da la autoridad de nosotros pararnos como hijos de Dios y poder hacer oraciones, declaraciones tan poderosas como la que hizo Jabes. ¿Sabe? Oraciones, declaraciones y parados, cimentados en la fe del Señor, oraciones que abren los cielos, que cambian destinos. Mire, vámonos a Jueces 1:16, porque yo quiero que usted vea y conozca que parece ser que Jabes no venía del pueblo de Dios. Él tenía sus raíces en el pueblo de los ceneos. Y Jueces 1:16 dice: y los descendientes del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Amén. O sea que ellos fueron y habitaron junto al pueblo de Dios. Ellos se juntaron con el pueblo de Dios y ellos aprendieron a amar al pueblo de Dios. Y Jabes y su descendencia aprendió a amar al Dios de Israel. Mire lo que hacen las buenas compañías. Mire lo que hace el juntarse con una influencia correcta. Esto hizo, amados, como dice la palabra del Señor, que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. ¿Por qué se van a convertir a nosotros? ¿Por qué se convirtió Jabes? Porque Jabes debe haber visto las glorias del Señor. Jabes debe haber visto un pueblo guerrero, un pueblo que creía en su Dios. Entonces todas estas cosas influyeron en Jabes para que él siguiera al Dios de Israel. Mire, acompáñeme a Proverbios 1:26, porque quiero hablarle en esta noche sobre la poderosa oración de Jabes, que le abrió los cielos, que cambió su destino, que le ensanchó su territorio. Amén, gloria a Dios, todo eso está bien. Pero también, amados, yo quiero que usted sepa que hay oraciones
que no llegan delante de la presencia del Señor. Que pueden haber, amados, peticiones que aunque nosotros nos estemos parando de cabeza, amados, y nos estemos arrancando los vestidos y nos estemos arrancando los pelos, amados, de la desesperación, de pronto no van a llegar delante de la presencia del Señor. Y yo le quiero hoy contar a usted una de las razones por la que dice el Señor que no llegarán, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. Proverbios 1:24 dice: dice, porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. O sea, amados, que la palabra del Señor, el conocimiento del Señor, el consejo del Señor, para nosotros es importante. El que nosotros atendamos la palabra del Señor es importante. El que nosotros podamos congregarnos cada vez que se abre la casa del Señor, deberíamos sentirnos honrados y privilegiados que podamos estarnos congregando. Porque con estos tiempos malos que usted sabe que todo el mundo está pasando, hay países o hay zonas que no se están congregando. Aquí mismo en España hablo con las pastoras y me dice, imposible congregarnos, pastora, nos han el lugar de culto. Se puede hacer cultos, pero con 4 personas. O sea, es imposible. La pastora me dice, ¿qué hago yo con 4 personas si mi esposo, yo y mi hijo somos 3? Entonces es imposible, pero tenemos el gran privilegio de poder abrir la casa del Señor, de poder venir, del poder escuchar palabra, del poder estar atentos, del poder sentarnos a la mesa del Señor y disfrutar de lo que el Señor trae para nosotros en estos tiempos de dificultad. Tenemos, amados, el consejo de Dios. ¿Sabe? A veces nos gusta recibir el consejo, sí, pero el consejo que agrada a nuestros oídos. Pero cuando el consejo no agrada a nuestros oídos, amados, odiamos la reprensión, empezamos a odiar el consejo, ¿sabe? Y nos apartamos del consejo, y nos apartamos de la palabra, porque algo no ha ido conforme a lo que nosotros hemos querido. Pero muchas veces la palabra del Señor está para instruir, para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, dice la palabra, de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero debemos entender que nosotros estamos como el cartelito que suele salir, estamos en construcción, estamos en obras. Estamos en obras y que hay cosas, amados, que nosotros tenemos todavía que aprender. Tenemos todavía que aprender, no nos las sabemos todas, tenemos todavía cosas que absorber todavía de la palabra del Señor. O sea que es importante, y mire lo que dice, o sea, el Señor está diciendo, en su tiempo no quisiste oír mi palabra. En el tiempo propicio no quisiste oír mi palabra. Entonces cuando me necesites, yo no te voy a escuchar. Porque generalmente cuando todo está bien, cuando todo está saliendo bien, no queremos escuchar palabra. Pero cuando todo estamos un poco temerosos, ahí sí,
ahí sí. Pero mire, en los tiempos aceptables nos llama el Señor. Este es un tiempo aceptable. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, este es un tiempo aceptable para ti. Escucha palabra del Señor. Sabe, Jabes sabía que todo lo que venía, él lo aprovechaba. Yo creo que Jabes era uno de los que se sentaba ahí a escuchar, de los que se sentaba a ver, a meditar las victorias del Señor. Porque él sabía, acompáñeme a Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto Jabes lo sabía muy bien. Él sabía que todo lo que él necesitaba, todo lo bueno que él necesitaba, solo había uno que le podía dar. Y ese era Dios. ¿Usted quiere ser bendecido, amado? ¿Usted necesita bendición? ¿Usted necesita cosas buenas? Que sepa que solo hay uno que se le puede dar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, el Dios de Jabes. Es el mismo Dios que puede abrir para nosotros la ventana de los cielos. Amén. ¿Sabe? La fe de Jabes no fue despreciada por el Señor. Fue honrada por el Señor. Y en estos tiempos, amados, la fe de la iglesia de Jesucristo no es despreciada por el Señor, es honrada por el Señor. Una vez más, el Señor honra que usted, amado, esté hoy aquí sin haberse dejado llevar de que no, que me van a coger y que no puedo y que no voy a ir y que tengo miedo y que... Olvidando todo eso, amado, el Señor honra que usted esté aquí. Delante del Señor, esto es honroso. Amado, si para Dios fue Jabes, ese hombre honorable y noble porque aprendió a conocerle, delante del Señor, usted también es honorable. Delante del Señor, usted también se hace noble, ¿sabe? Ilustre delante del Señor. Somos ilustres delante del Señor. Amén. Vámonos, por favor, a Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sabe, usted y yo debemos saber que nosotros tenemos un campo de bendiciones para nosotros. Que ya hay bendiciones, que el Señor ya nos ha dado bendiciones a todos nosotros, como dice su palabra. Él ya nos, el que nos ha bendecido, él no dice que nos va a bendecir, sino que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. O sea que usted ya tiene su bendición, usted ya tiene la bendición, pero nosotros debemos aprender a tomar esa bendición. Mire, la palabra bendición, la palabra bendición viene del hebreo 12:88 y dice Barak, que significa arrodillarse, por implicación, bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa, dice, al hombre como beneficio. Amén. O sea que cuando nosotros bendecimos a Dios, eso es un círculo virtuoso, amados. Nosotros bendecimos al Señor y el Señor nos bendice. Y nosotros recibimos bendición del Señor. Amén.
Dice, bendecir a Dios como acto de adoración. Dice, y viceversa, al hombre como beneficio. También maldecir a Dios o al rey como traición. Arrodillarse, bendecir con abundancia. Dar bendición, bienaventurado. Blasfemar, loar. Maldecir, dichoso. Proferir, saludar. Amén. Nosotros nos vamos a centrar en el sentido bueno de la palabra Barak. Porque, ¿sabe? He estado viendo que hay palabras, pero que de pronto hay también un sentido diferente. Es como decirle pesado o abrumador. De pronto estoy, amado, estoy, yo quiero una bendición grande, abrumadora. Pero de pronto también puedo estar diciendo abrumador, algo que me abruma, que no me hace sentir bien. Sí me estoy haciendo entender, pero vamos a tomar el sentido bueno de esto. Amén. Amén. Yo creo que ahí los chicos se equivocaron un poquito. Amén. ¿Sabe? Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros estamos bendecidos ya en esos lugares celestiales, pero nosotros tenemos esa potestad, esa libertad de nosotros poder pedirle al Señor, de nosotros poder, amados, la bendición que tenemos, pedirle al Señor que sea ensanchada. Amén. Usted tiene una bendición, usted tiene un don. Pero lo que le quiero decir es que cuando Jabes dijo, oh Señor, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, no solo estaba hablando de las cosas naturales, de la tierra natural, sino estaba hablando también, amados, de que se podía ensanchar todas las virtudes que el Señor le daba. ¿Usted tiene virtudes del Señor? ¿Usted tiene dones del Señor? Pídale al Señor que los ensanche, pídale al Señor que los engrandezca. Pídale al Señor que le dé más. Eso es lo que quiere decir. ¿Sabe? El Señor se hizo pobre por enriquecernos a nosotros. Y nosotros, amados, debemos participar de esa grandeza del Señor, de que el Señor nos dejó tanto legado para nosotros, tanto terreno espiritual. Nosotros debemos aprovecharlo y debemos aprender a orar. Este modelo de oración de Jabes, amados, es para que nosotros podamos, con el mismo corazón, podamos también rogarle al Señor. Amén. Vámonos a Josué 1:13. Amén, usted me dice amén. Dice Josué 1:3. 1:3 le he dicho, ¿verdad? 3 he dicho, lo siento. 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Mire, ese territorio fue entregado al pueblo de Dios. Ese territorio fue entregado a Moisés. Pero Josué toma ese territorio, amados, y su responsabilidad, su legado, amados, era que tenía que ensanchar el territorio. O sea que todas las cosas, amados, que el Señor nos dé, nosotros tenemos esa responsabilidad de ensancharlo, de engrandecerlo. Amén. Tenemos mucha tierra por conquistar todavía, mucha tierra por conquistar todavía. Sé que en todas las cosas, Canaán fue una tierra de bendición para el pueblo de Dios. Canaán fue la tierra prometida para el pueblo de Dios. Pero sabe, el Señor les dio esa tierra, pero dentro de la tierra prometida había enemigos que había que vencer. Habían enemigos que habían que derrotar. O sea que el Señor siempre nos va a dar algo, amados, bueno
Nos va a dar nuestra herencia, nos va a dar nuestro legado, nos va a dar nuestro don, pero siempre va a haber algo que va a haber que vencer. Siempre va a haber algo que nosotros tenemos que derrotar para nosotros salir adelante, para crecer, para tomar, para avanzar en el territorio que el Señor nos ha dejado. Yo me acuerdo que cuando llegamos aquí, nosotros, yo siempre le digo a usted que nosotros llegamos a Canaán, así lo tomamos nosotros. Esto es Canaán para nosotros. Y mi esposo sabía decir, mira, estamos en Canaán, y cuando ya sabe que siempre empiezan las cosas, empiezan dificultades, porque la verdad el enemigo nunca quiere que la obra del Señor avance, que la obra del Señor se desarrolle en libertad. Mi esposo sabía decir, estamos en la tierra prometida. Hay langostas, sí. Hay gigantes, sí, pero podemos con ellos, decía. Pero podemos con ellos. Así que lo mismo es con nosotros, amados. Hay cosas a vencer, de pronto sí. Hay gigantes que se ponen, de pronto sí, amados. Pero podemos con ellos. Pero podemos con ellos. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros, amados, usted y yo debemos estar seguros que usted tiene algo de parte de Dios. Porque cuando uno no está seguro que lo que tiene es de parte de Dios, ahí viene la duda. Ese, para muchos, es el primer gigante que hay que derrotar. Ese, para muchos, es el primer obstáculo que hay que derrotar. Porque cuando el Señor de pronto te quiere empezar a usar, cuando el Señor te quiere entregar algo de bendición, uno empieza, ¿será? ¿No será? ¿Será que es del Señor? ¿No será que es del Señor? Y queremos que nos confirme y nos reconfirme y nos reconfirme. Y el Señor así lo hace. Es que el Señor así lo hace y nos confirma y nos habla. No, 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 Señor, yo quiero más claro. Ahora me hablaste en la prédica, pero yo quiero que me hagas soñar. Vale, ahora soñé, pero yo quiero que ahora me profetices. Vale, ahora vino la profecía. Vale, pero ahora quiero que me des un rema en la palabra. Pero y estamos así, y la duda, amados, nos asalta, y ese puede ser un gran obstáculo para que nosotros no podamos tomar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y es más, puede ser obstáculo para que tampoco nosotros podamos orar una oración efectiva, una oración poderosa que desate cosas sobre nosotros. Amén. Porque dice la palabra del Señor que el que duda es como la onda del mar que viene y que va. El Señor nos enseña que nosotros debemos pedir sin dudar. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, usted, no dudes, dígale. No dudes. De esa manera nosotros podremos decir, porque el Señor ahora nos ha prosperado, porque el Señor nos ha fructificado. De esa manera, amado, nosotros podemos dar gloria a Dios. Podemos exaltar el nombre del Señor. Amén. Vámonos por favor a Esdras 8:22. Otro punto en la oración de Jabes dice: y si tu mano estuviera conmigo. Sabe, la mano del Señor significa la guianza. La mano del Señor significa la dirección del Señor. Lo que Jabes estaba pidiéndole al Señor era: Señor, dame de tu dirección, dame de tu guianza, encamina mis pasos, direccióname, Señor. Eso es lo que él estaba diciendo al Señor. Ayúdame, Señor. Eso, el saber que estamos guiados, amados, por la mano del Señor, eso trae paz a nuestro corazón. Eso trae descanso, eso trae seguridad, eso trae reposo. El saber que estamos ayudados. El saber, amados, mire, el Señor nos ha hablado este año. El Señor nos ha dicho que la ayuda divina está con nosotros. Que la ayuda divina viene, que vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Esa debe ser nuestra seguridad. Y que la mano del Señor esté en todo tiempo con nosotros para guiarnos. Este hombre sabía bien lo grande que era el Señor, lo poderoso que era el Señor.
Este hombre sabía de los milagros que podía hacer la mano del Señor sobre él. Porque él estaba con el pueblo de Israel. Él vio todas sus victorias. Debe haber visto, amados, batallas fuertes. Batallas, amados, que arreciaban contra el pueblo. Pero también vio las victorias del Señor, ¿sabe? Y él no se quedó solo con las guerras, él no se quedó con que de pronto vencieron con las derrotas. No, 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 él se quedó con las victorias del Señor. Él se quedó con saber que ese pueblo era guiado por el Señor. Porque el saber de que el Señor estaba con ese pueblo alentaba a Jabes, alentaba a seguir y le alentó aún a orar. Imagínese usted, mire, él debe haber sabido muy bien esta palabra. Vámonos a Éxodo 6:1. Ah, perdón, estábamos en Esdras 8:22, ¿verdad? Ahí primero. Dice, vamos a quedarnos con la parte B, pero vamos a leer, leer desde el principio. Amén. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan. Amén. La mano del Señor es propicia para con todos los que le buscan. ¿Sabe esto? Yo creo que nos debe a nosotros hacer reflexionar un poco. Nos debe hacer pensar un poco y ay, yo no sé si usted a veces de pronto ha dudado de pronto. Yo no sé si usted a veces ha dudado de los resultados que el Señor puede traer. ¿Usted ha estado alguna vez en alguna batalla? ¿En alguna victoria? ¿Ha dudado usted de la mano del Señor? ¿Ha dudado de pronto que si va a venir la victoria o no va a venir la victoria? ¿Sabe? Porque de pronto nos olvidamos que la mano del Señor, la ayuda, la guianza, la dirección del Señor está sobre aquellos que le buscan. ¿Usted es un buscador de Dios? Entonces la mano del Señor está sobre usted. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted se somete al Señor? Entonces la mano del Señor está con usted. Entonces la victoria del Señor está con nosotros. Cuando nosotros le pedimos al Señor conforme a su voluntad. Amén. De pronto, amado, usted no vaya a pedir, Señor, y oro para la próxima, ¿qué? Como aquí hay loterías de todo, la lotería del 14 de febrero, ya que ¿cuál será el número y en cuál terminará? Señor, revélame el número. No, no, no. Esas oraciones, no, amados. Oraciones conforme a la voluntad del Señor. Por cuanto usted es un buscador del Señor, la mano del Señor está con usted. Amén. ¿Usted es un hijo de Dios? La palabra del Señor dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Levántele su mano al Señor, dígale, guíame, Señor. Guíame, Señor. Amén. Nosotros no debemos temer, amados. Vamos a Romanos 8:31. Vamos a ir terminando yo. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:31. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si usted es un hijo de Dios, ¿quién contra usted, amados? ¿Quién contra usted? Debemos orar mejor por aquellos que se levanten contra usted. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe? La respuesta del Señor a Jabes fue a causa de esa sinceridad.
de esa transparencia, de ese sentir que había en él. Yo no sé, amados, de pronto en qué situación estaba exactamente Jabes en este momento, cuando él oró, pero fue esa oración sincera, amados, que desató la bendición del Señor. Amados, usted imagínese, usted recuerda a Jacob, cuando él peleó por su bendición. Usted recuerda que dice la palabra del Señor que él peleó toda la noche con el ángel, que hasta que rayaba el alba, le dijo el ángel: déjame ir porque ya raya el alba, o sea, ya amanece, ya es mucho tiempo, déjame ir. Y dice que él le contestó: no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. ¿Sabe? Jacob tenía la necesidad de ser bendecido. Tenía la necesidad de ser bendecido por el Señor. Él necesitaba algo del Señor. Él necesitaba, amados, que la mano del Señor esté sobre él. Y fue esa bendita terquedad, amados, que no le dejó que se apartara hasta conseguir lo que el Señor, lo que él quería del Señor, lo que él quería de Dios. Yo no sé, ¿usted quiere ser bendecido? ¿Cuánto ha luchado por su bendición? ¿Cuánto ha luchado por su bendición? ¿Cuánto ha orado por su bendición? ¿Cuánto usted de pronto ha guerreado por su bendición? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha luchado usted para ser ese hombre o esa mujer que dice la palabra del Señor que los que le siguen al Señor, los que le buscan, sobre ellos está la mano del Señor? ¿Cuánto usted le ha buscado al Señor? Eso es empeñarse con la bendición. Eso es empeñarse con la bendición, eso es empeñarse con el Señor, decirle: Señor, yo no me muevo, Señor, de aquí hasta que no me bendigas, Señor. Y no se puede estar, amado, se puede estar cayendo el mundo que yo voy a estar aquí porque tú dijiste que me ibas a bendecir aquí. Tú dijiste, Señor, que me ibas a levantar, yo espero en tus promesas. Y no importa lo que puedan decir los demás, amados, si los demás no le ven como un guerrero, como una guerrera del Señor, no importa. Usted pelee, usted luche. ¿Sabe? Ayer hablábamos con las pastoras y decíamos que somos unas guerreras. Y como todas nos presentamos, algunas con maquillaje, otras sin maquillaje, estamos en casa. Y decíamos: amadas, guerreras, aunque despeinadas, pero guerreras. Y decíamos: despeinadas porque salimos de la batalla. Usted, amados, bueno, yo en el nombre de Jesús no creo que aquí nunca nadie se haya agarrado de los pelos con alguien por algo. Alguien me va a decir: sí, pastora, por las rebajas. Me querían arrebatar mi pantalón preferido. No, sino de ese tipo así de luchas que usted va por algo, porque una lucha es una lucha, amados. ¿Sabe? Hay algo que a mí me llamaba la atención cuando yo fui, cuando fuimos a Honduras, era que raro, por no decirle, no vi una sola, no vi ni una sola mujer con zapatos de taco dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esas mujeres van a guerrear desde el primer momento que entran en ese lugar. Esas mujeres van a adorar. Esas mujeres van a darle duro al enemigo. Amado, y si se despeinan, que se despeinen, amados, pero yo estoy adorando al Rey de Reyes. Yo estoy arrebatando la bendición, arrebatando mi bendición. ¿Usted se puede poner de pie, por favor? En el nombre de Jesús, hoy arrebatamos nuestra bendición. Otra parte muy importante de la oración de Jabes dice: y me libraras del mal
Sabe, el verse librados del mal. Y sí, vamos a ver el significado de mal. Dice, malo como sustantivo, adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste. Sabe, todas esas palabras significan mal. Y cuando Jabes le estaba diciendo al Señor, líbrame de todo mal, líbrame del mal que me cause dolor, que me traiga castigo, estaba diciendo, líbrame de todo dolor, líbrame de toda tristeza, líbrame, le decía, de lo doloroso, de la escoria, de lo avaro, líbrame del desastre, le estaba diciendo. No era solo una oración, por eso yo le decía, Jabes sabía lo que le estaba pidiendo al Señor, sabía lo que él estaban pronunciando sus labios. Él estaba pidiendo protección y una protección total al Señor. Así que, sabe, en esta noche, no sé usted de pronto, amado, cómo es, cómo fue su vida, no sé de pronto de dónde viene, cómo fue su niñez o cómo fue su adolescencia, que le empujó de pronto a venir hasta este lugar. Pero yo le quiero decir hoy en el nombre de Jesús, que así como cambió el destino de Jabes, de ser la tristeza, de ser el dolor, a ser un hombre bendecido, a ser un hombre escuchado por Dios, a ser un hombre guardado de todo mal, de todo acto doloroso, de toda tristeza, así hoy su vida va a cambiar en el nombre de Jesús. Así hoy, de la misma manera que a Benjamín le cambiaron el nombre, de la misma manera de pasó a ser del hijo de dolor, del hijo de la aflicción, a ser un hijo bendecido, de la misma manera hoy en el nombre de Jesús estamos quitando toda palabra maldicha de nuestra vida, estamos quitando de nosotros todas las palabras que marcaron nuestra vida. De pronto no lo sabemos, de pronto no nos dimos cuenta, pero de pronto estamos arrastrando con cosas que nos señalaron, con palabras, con maldiciones de pronto sobre nosotros. Hoy las desarraigamos en el nombre de Jesús. Hoy párese usted delante del Señor, puede levantar sus manos ahí, dígale: Señor, antes de todo, Señor, yo te ruego me limpies, yo te ruego me perdones, Señor, porque hoy también hemos escuchado, hemos visto que no toda oración llega delante del Señor. Así que en esta noche, Señor, estamos rogándote, Señor, tu perdón, tu misericordia, Señor, sobre nosotros, tu misericordia sobre tu pueblo, Señor. Perdona toda desobediencia, perdona, Señor, si de pronto no hemos sabido valorar tu palabra. Perdona, Señor, si de pronto hemos despreciado el consejo, hemos despreciado la dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona, Señor, si he pronunciado o he actuado, Señor, amado, conforme a actitudes incorrectas, cosas que han cerrado los cielos, Señor, para mí. Pero yo hoy vengo, Señor amado, delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y a decirte una vez más, Señor, yo quiero sentarme todos los días a tu mesa, yo quiero comer de ti, quiero deleitarme, Señor, en todo lo tuyo, deleitarme en tu palabra, deleitarme tu consejo, Señor, en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo. Oro por cada uno de tus hijos, Señor, para que tu bendición, Señor, sea sobre ellos, Señor, para que el bien, la misericordia que tú prometiste sobre tus hijos, Señor, venga sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, declaro sobre ellos en todas las áreas, natural y espiritual, Señor, que la bendición del Todopoderoso viene, Señor, sobre su casa, Señor. Hoy declaro, Señor amado, que sus territorios son ensanchados, que sus tiendas son ensanchadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos, Señor amado, que son librados de todo mal, de todo dolor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, en tu presencia, Señor, como Jabes, Señor amado, levantó delante de tu presencia estas palabras, Señor. Oh Jehová, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios como él pidió. Así sea, Señor, en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Que así como en esta noche usted le ha pedido al Señor, así sea sobre cada uno de ustedes, así sea sobre su casa, así sea sobre sus hijos, así sea sobre su familia, por cuanto son siervos que buscan la presencia del Señor, la mano del Señor está sobre su pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.